Para comenzar con el video, introduciremos la propiedad asociativa para la suma o adición de números naturales, que se define como: es la propiedad que indica que cuando hay más de dos sumandos, estos pueden agruparse de diversas maneras, y la respuesta es la misma. A continuación, veamos un ejemplo de esta propiedad. Resuelva la siguiente suma. Literal A: 11 más 8 más 10. Y esto va a ser igual a 11 más 8 más 10. Para comenzar, vamos a asociar dos de los números que se encuentran a la izquierda del símbolo de igualdad. Y de forma similar, vamos a asociar otros dos números diferentes que se encuentran a la derecha del símbolo de igualdad. Ahora vamos a resolver lo que se encuentra dentro de los paréntesis a ambos lados, comenzando por el lado izquierdo. Y para ello identificamos la cifra de la unidad en los números y sumamos. 1 más 8 es igual a 9. Y la cifra de la decena la dejamos como 1. Y nos quedaría 19 más 10. Y esto va a ser igual a 11 más 10. Y resolvemos lo que se encuentra dentro de los paréntesis al lado derecho. De igual forma, identificamos la cifra de la unidad en los números y sumamos. 8 más 0 es igual a 8. Y la cifra de la decena la dejamos como 1 y nos quedaría 18. Y para el siguiente paso, resolvemos lo que se encuentra a ambos lados del símbolo de igualdad. O sea, identificamos la cifra de la unidad en los números y sumamos. 9 más 0 es igual a 9. E identificamos la cifra de la decena en los números y sumamos. 1 más 1 es igual a 2 y nos quedaría 29. Y esto va a ser igual. Identificamos la cifra de la unidad en los números y sumamos. 1 más 8 es igual a 9. E identificamos la cifra de la decena y sumamos. 1 más 1 es igual a 2 y nos quedaría también 29. Luego, podemos observar que ambos resultados son iguales, por lo que podemos concluir que no importa cómo se agrupen los sumandos, que el resultado no va a variar. Literal B: 215 más 100 más 210, y esto va a ser igual a 215 más 100 más 210. De forma similar a literal anterior, vamos a asociar dos de los números que se encuentran a la izquierda del símbolo de igualdad y dos que se encuentran a la derecha. Ahora vamos a resolver lo que está dentro de los paréntesis a ambos lados, comenzando por el lado izquierdo, y para ello identificamos la cifra de la unidad y sumamos. 5 más 0 es igual a 5. Identificamos la cifra de la decena y sumamos. 1 más 0 es igual a 1. E identificamos la cifra de la centena y sumamos. 2 más 1 es igual a 3 y nos quedaría 315 más 210 y esto va a ser igual a 215 más, y resolvemos lo que se encuentra dentro de los paréntesis al lado derecho. De igual forma, identificamos la cifra de la unidad y sumamos.
0 más 0 es igual a 0. Identificamos la cifra de la decena y sumamos. 0 más 1 es igual a 1. E identificamos la cifra de la centena y sumamos. 1 más 2 es igual a 3. Y nos quedaría 310. Y como último paso, resolvemos lo que se encuentra a ambos lados del símbolo de igualdad. O sea, identificamos la cifra de la unidad en los números y sumamos. 5 más 0 es igual a 5. Identificamos la cifra de la decena y sumamos. 1 más 1 es igual a 2. E identificamos la cifra de la centena y sumamos. 3 más 2 es igual a 5. Y nos quedaría 525. Y esto va a ser igual. Identificamos la cifra de la unidad y sumamos. 5 más 0 es igual a 5. Identificamos la cifra de la decena y sumamos. 1 más 1 es igual a 2. E identificamos la cifra de la centena y sumamos. 2 más 3 es igual a 5. Y nos quedaría 525. También podemos observar que ambos resultados son iguales, por lo que podemos concluir que no importa cómo se agrupen los sumandos, que el resultado no va a variar. Muy bien, a continuación veamos una actividad. Resuelva las siguientes sumas. Tenemos tres operaciones y van a completar el resultado de cada una de ellas. En la primera tabla, el resultado de la columna de las unidades es 9. El resultado de la columna de las decenas es 8. Y el resultado de la columna de las centenas es 3. Muy bien. Veamos ahora en la segunda tabla. El resultado de la columna de las unidades es 9. El resultado de la columna de las decenas es 8. Y el resultado de la columna de las centenas es 3. Muy bien. Veamos por último en la tercera tabla. El resultado de la columna de las unidades es 9. El resultado de la columna de las decenas es 8. Y el resultado de la columna de las centenas es 3. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre la propiedad asociativa de la suma o adición de números naturales como parte del curso de números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y active las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.